Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Cocinando con Juani. Hoy les traigo una receta que yo pienso que sí les va a gustar. Es una receta salada, es como un appetizer o como un... O también sirve de plato de fondo si uno lo acompaña con un arrocito. Se trata de los spring rolls o los arrolladitos de primavera, esos arrolladitos chinos. Sí, esos les va a encantar. Esos arrolladitos son muy fáciles de hacer, sobre todo con mi estilo, les va a encantar, lo van a hacer de inmediato. Yo lo voy a hacer esta vez con vegetales, también se puede hacer con carne de res, carne de cerdo o pollo, pero yo lo voy a hacer ahora con vegetales para que vean ese estilo, ¿ya? Así que no se hable más, quédense hasta el final del video, no se vayan para que vean todos los truquitos y empecemos. Les muestro de inmediato los ingredientes. Bueno, aquí estoy con los ingredientes de estos ricos arrolladitos de primavera de vegetales. Miren, lo que les quiero mostrar, lo primero que les voy a mostrar es con qué masa lo voy a hacer. Se puede hacer con masa filo, que es esta, que venden en los supermercados. Yo voy a mostrarles cómo se hace. O también hay otra masa que venden en los supermercados, en la parte que están los vegetales orgánicos, venden esta, que vienen listos, los cuadraditos listos para hacer estas arrolladitos. Y también lo pueden hacer en la casa esta masa, que es muy fácil, que es una taza de harina, una taza de agua y una cucharadita de sal. Lo mezclan con una juguera, con una batidora y lo hacen al sartén como panqueques. Pero como yo me quiero ahorrar ese trabajo, voy a hacerlo con estas masas que vienen listas. Y no son caras, esta es fácil de encontrar, la masa filo. Esta quizás es más difícil de encontrar a lo mejor, pero yo pienso que en sus países puede estar. Bueno, ahora vamos a echarle 2 dientes de ajo o vamos a echarle un poquito de jengibre fresco, si no tienen fresco le echan en polvo, como 2 cucharaditas, esto hay que rallarlo por supuesto y el ajo va a ser picadito. Acá las zanahorias son así de delgadas, entonces voy a usar 2 y media zanahorias ralladas, las vamos a rallar. Voy a usar, estos son los condimentos, voy a usar, este es un zucchini o un zapallo italiano, voy a usar 3 cebollines que le da un sabor exquisito, 2 cucharadas de soya, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de pimienta negra y bueno, repollo. Yo tengo este repollo, no tengo el repollo chino, pero lo pueden hacer con cualquier repollo que tengan. Yo tengo este y voy a usar como 1/4 de repollo, ahí voy a ir calculando. En todo caso, todas las cantidades se las voy a ir dejando anotaditas en la descripción del video. Así que ahí va a ir todo anotado. Y también, finalmente, le vamos a echar brotes de soya. O diente de dragón, tiene varios nombres esto. O bean sprouts, también en inglés. Pero esto le da un toque muy crujiente, muy rico, y se echa al final de todos los vegetales. Y eso es todo, pues, amigos. Así que hay que tener un sartén para freírlos. También voy a mostrarles los 2 estilos. Se pueden hacer al horno o frito. Así que voy a hacer de las 2 estilos para que vean cuál les gusta más. Y eso sería. Empecemos entonces ahora a trabajar. Bueno, aquí estoy rallando la zanahoria en este molde, en este rallador, con esta, en esta parte de los hoyitos más grandes, ¿ya? Entonces me falta rallar esta última zanahoria. Rallé 2 y media zanahoria, pero porque estas zanahorias son súper delgadas. Ya terminé de rallar la zanahoria, así quedó. Aquí están los brotes de soya. Ahora vamos a picar los ajos. Ahora voy a empezar a picar los ajos, bien chiquito así. Ya.
vamos a dejar estos ajitos. Voy a, este es el jengibre fresco que tengo. Lo voy a pelar. Y también lo voy a picar. También se puede rallar. Pero yo lo voy a picar. Como quieran ustedes. Si tienen jengibre en polvo, le echan 2 cucharaditas de jengibre en polvo. Yo este lo voy a picar bien chiquitito, bien chiquitito. ¿Para qué es esto? Para que le dé una sensación de picante a estos rollitos de jengibre. Un poquito nomás, como un cuarto de dedito. Ahora vamos a rallar. Se puede hacer, yo he visto que también lo hacen. Todas estas cosas las pican en, hacia lo largo, pero yo hice una vez así y no me gustó. Prefiero rallar. No, porque sale muy entero en el arrollado. Cuando tú mascas el arrolladito, el rollito, te sale muy entera las verduras. Por lo menos a mí no me gustó así cortarlos en tirita. Prefiero rallarlos. Pero en el rallador por la parte más grande. Aquí está lista, estaría lista también. Estaría listo el zucchini o zapallo italiano o calabacín. Tiene varios nombres en distintos países. Ya tenemos todos estos ingredientes ya listos. Todo esto. Y ahora nos falta. Me falta los cebollines. Voy a cortarles la cabecita. Yo ya estos cebollines y todas estas cosas las tengo lavadas, por supuesto. Así que vamos a picar el cebollín así hasta la hoja verde, que es el que le da un toque. Por eso elegí unos cebollines que estuvieran bien crocantitos. Echar 2 cebollines, no 3. Ya ven que así uno va dándose cuenta cuánto necesita. Ya tenemos listo ahora el cebollín. Este es lo único trabajo, que hay que picar hartas cositas, pero hartas verduritas. Pero entretenido. Ahora viene la parte del repollo. Yo les quería mostrar que yo lo corto así. Bien chiquitito. Les voy a mostrar mejor así para que vean bien. Lo hago con cuchillo. Yo sé que existe, hay procesadoras que lo hacen también, pero me da nervio de pasarme y me quede molido, y no quiero molido, quiero así que se vean los trocitos de repollo, pero se vean finitos, no gruesos. También uno puede hacerlo así, afirmándose en algo. Entonces ya estamos listos casi con todas las verduras. ¿Qué más nos falta? Parece que ya no nos falta nada. Ah, la zanahoria la pelé con estos peladores de papa. Me salió, sale súper fácil hacerlo. Ya, ahora ya tenemos todo picado, todo rallado. Nos vamos a la cocina a sofreír todas estas verduritas, ¿ya? Así que vamos para allá. Aquí ya se está friendo este ajito, entonces ahora le vamos a echar el jengibre.
van a ver que va a quedar un sabor muy rico, un picantito bien especial. Es importante el jengibre, échenselo de todas maneras. Lo estoy moviendo para que no se me queme. Es a fuego medio, se hacen estas verduras. Vamos a echarle la zanahoria, que es lo más duro de cocinarse. Zanahoria. Las verduras más duras se echan primero. Ahora, si ustedes le echaran carne a esto, tendrían que en este momento, después de la fritura del ajo y el jengibre, tendrían que echar la carne. Ahora tendrían que echar la carne. Entonces ahí la fríen bien cocidita. Y una vez que esté cocidita, le van echando todas las otras verduras. Y ahora vamos a echar el cebollín. Cebollín. Ahí miren los colores, qué lindo. Estamos cocinando verduritas. Me encanta esto. Y ahora vamos a echar, igual voy a echar un poquito de, le voy a echar sal. Es como una cucharadita y media de sal. No mucha, porque como vamos a usar salsa de soya, la soya también tiene sal, aunque yo usé una soya con menos sal. Ahora vamos a echar el repollo. ¿Ven? Ahí uno va a echar todas las cositas, se van mezclando. Voy a echar un poquito de esta. Estas son como varias especias. Son como pimienta. Everything seasoning se llama. Que tiene varios condimentos. Voy a echar un poquito de pimienta. Un poquito nada más. Quizás voy a echar también un poquito de merquén. A mí me encanta el merquén. Voy a echar un poquito, bien poquito, de merquén. ¿Por qué? Porque le da un picantito, porque acá nos gustan las cosas picantes. Esto es opcional total. Ustedes no le echen si les hace mal o no les gusta. Yo lo hago porque yo soy así. Me gusta lo picantito. Ahora vamos a echar el zapallo italiano. Lo he hecho al final porque el zapallo italiano se hace muy pronto. Zapallo italiano, miren los colores, por favor. Acá ustedes también podríamos haberle echado pimiento rojo. Hay muchas verduras que uno puede echar. Es que es muy entretenido hacer esto porque tú le puedes... Los puedes... rellenar con la verdura que quieras y con las carnes que quieras también. Ahora le vamos a echar las 2 cucharadas de salsa de soya, que eso le va a dar un gustito. Ay, ay, ay. Y es así nomás, no es cocinarla, es como sofreír nada más para que queden crocantitas las cosas. Y ahora finalmente le echamos los brotes de soya o diente de dragón o como le quieran llamar, estos brotecitos que son tan ricos y que le dan una crocancia a este relleno. Y ya estamos listos. Miren qué rápido es, si es solamente un poquito cocinarlo. Pero mejor dejarlo así como al dente. ¿Ya? Y listo. Ahí voy a probar después cómo está la sal.
pero no creo que necesite más sal porque con la soya ya quedó perfecto. Y bueno amigos, ya terminamos. Ahora hay que esperar que esto se enfríe. No se pueden rellenar estos rollitos con el relleno caliente. Así que vamos a esperar que se enfríe y de ahí les muestro cómo lo rellenamos. Ya, nos vemos en un ratito más. Bueno amigos, aquí estoy con la masa de estos ricos rollitos de primavera. Vamos a empezar a hacer primero con esta que viene lista, la cuadradita. Entonces, aquí vienen como 20 cuadraditos, 20 láminas. Son muy delgaditas, miren. Vamos a trabajar aquí. Y así se hace. Acá tengo la masa filo, que también les voy a mostrar cómo se usa. Aquí vamos a empezar. Voy a rellenar. Aquí el relleno ya está frío. Entonces vamos a echar una cucharada generosa, quizás eso es mucho, una cucharada de este rico relleno y se rellena así. Se rellena hasta la mitad, de ahí se dobla aquí, pueden ver, y se dobla al otro lado. Y aquí le he hecho, aquí tengo huevos, se me olvidaba decirles que hay que tener un huevo para pegar estos rollitos. Y ahí le eché huevito y quedan así. ¿Ven? Quedan chiquitos, bien bonitos. Aquí los vamos a ir poniendo. Ahora les voy a mostrar cómo hacer con la masa filo. En esta cajita vienen dos rollos, miren, así, y yo voy a usar uno solo, incluso me va a sobrar porque no voy a usar toda la masa filo, voy a usar un poquito, pero esta masa viene enrollada y no sé si pueden ver, viene bien enrollada. Y uno la estira así y queda así. Pero yo la necesito a la mitad. Y aquí vienen muchas láminas, así que voy a usar la mitad, no todas. Así que estas las voy a guardar. Vamos a usar estas nada más. Y la voy a poner por la mitad, aquí. Y la vamos a cortar porque no necesito tan larga, necesito que sean medias rectangulares. Es complicada esta masa, yo le advierto, porque es bien delgada y se rompe de mirarla. Ahora voy a sacar dos hojitas, voy a poner de a dos hojitas, lo voy a hacer porque de a una encuentro que es muy delgada. Vamos a poner un poquito de masa de relleno, quiero decir, y se dobla así, así, así. Cuando vamos por la mitad se pone así, se dobla este otro lado así, ¿ves? Y ahí le ponemos huevito para que esto quede bien pegadito y no se nos abra cuando lo vayamos a freír. ¿Ven? Así quedó. Muy bonito. Vamos a seguir. Yo lo pongo doble porque siento que son demasiado delgadas. No quiero que se me abran cuando las esté friendo. Ahí. ¿Ves? De a dos. Vamos a echar, parece que eché muy poco en el otro y me quedaron muy chicos. Vamos a echar dos cucharadas. Ya. Ahora empiezo a doblar
Como quien dobla un panqueque. Cuando llegamos aquí al medio, lo doblamos en la punta, así, y lo doblamos en esta otra punta. Uy, aquí sale en esta otra punta. Y aquí le echamos huevito. Y seguimos doblando. Listo. Y ahí quedó. Miren qué belleza. Ya, vamos a seguir haciendo. Ahí está. ¿Ven? Ahora voy a hacer con esta otra que yo compré hecha, que es como más chiquitita. Son chiquititos estos arrolladitos. A ver si me resulta así. Voy a hacerlo así como hice lo otro, así. Que se pueden hacer esquinado o así. Ahí. Doblo aquí. Doblo acá. En las puntas. Y para que se pegue, le echamos huevito. Y listo. Ahí quedó. Si ustedes no encuentran esta masa, la pueden hacer. Es muy fácil de hacer. Es igual que hacer un panqueque, pero lleva menos ingredientes. Lleva una taza de harina, una taza de agua de la llave y una cucharadita de sal. Y eso es todo. Y lo baten bien batido, con una batidora, y listo. Y le queda una masa bien líquida que la hacen en el sartén, la echan igual que un panqueque, igual, 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 no hay diferencia, pero tienen que echarle bien poquito, o sea, bien delgadito, para que les quede delgado esta masa. Un día les voy a hacer el video de cómo hacer la masa, que ahora no me da mucha pereza hacerlo. Como esto viene listo, me quiero ahorrar ese problema. Aquí. Esquinado también es bueno, quedan más envueltitas. Así. Y aquí en la esquina la doblan como un sobrecito. Y acá también otro sobrecito. ¿Ven? En la esquinita, pero yo le voy a poner huevito y así queda más sellado. ¿Ven? Es muy lindo todo esto, me encanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 me salieron. Voy a poner algunos así. En una bandeja con un papel encerado voy a poner para el horno. Así voy a dejar estos otros para... Ahora, para meter al horno o se le echa huevo o le pueden echar aceite. Yo le voy a echar huevito para que queden más doraditos, que son muy blancuchos estos. Entonces queremos que queden doraditos. Estos son los que voy a llevar al horno. Esto se lleva a un horno de 365 Fahrenheit, ustedes 180 Fahrenheit, por 10 a 15 minutos. No es mucho, hay que estar mirando, porque apenas está todo cocido, así que lo único que queremos es que se dore la masita. Pero no es necesario tenerlos por mucho rato. Ya, entonces estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vamos a hacer al horno. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lo vamos a hacer frito. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos al horno y nos vemos en un rato más. Aquí ya estoy terminando de freír estos rollitos. Están deliciosos. Miren.
Tan hermosos. Tienen que freír con el aceite que ustedes tengan, con aceite vegetal, aceite de oliva, el que quieran. Y le echan una mitad, en la mitad del sartén. Yo le eché menos porque pienso que para qué perder tanto aceite. Entonces llegué y los voy cuidando y los voy dando vuelta. Ahora ya, yo creo que ya es hora de sacar. Este ya está bien tostadito. Vamos a sacar. Están muy hermosos estos. Los del horno ya están listos también. Los voy a sacar también. Miren, se los voy a mostrar. Acaba de estar listo. Vamos a ver cómo salieron los del horno. También tan lindo, miren. Miren cómo están. Están tostaditos. Tostaditos. Ya, y estos del sartén ya los voy a sacar. Porque no quiero que se me quemen. Y miren. Quedaron maravillosos. Los sacamos. Y los vamos a ir a probar. Voy a cortar el fuego. Y los vamos a ir a probar de inmediato. Bueno amigos, aquí ya estoy con los rollitos ya terminados. Estos son los que hicimos fritos. Y estos son los que fueron al horno. Ahí ustedes decidan cuál les gusta más. Aquí tengo salsa de soya para untar. Ahora vamos a abrir uno. Vamos a abrir uno así. Aquí les voy a mostrar. Yo lo corto así. Escuchen lo crocante que se siente. Miren cómo están por dentro. Bueno amigos, ya llegamos al final de este video de los rollitos de primavera. Estos son los que hice fritos al sartén. Y estos son los que hice en el horno. Que también quedaron bastante bonitos y ricos. Yo aquí los probé. Este, el que fue hecho en sartén frito. Está muy crocante. Delicioso. Y este es el que está hecho en el horno, que es mucho menos crocante la masa, pero tiene el mismo sabor todo, solo que la masa es un poco más blanda, no es crocantita, un poco menos crocante, pero de sabor tan igual, todo perfecto. Así que los que tienen problemas con la fritura, la opción de hacerlo al horno es perfecta para ustedes. Bueno amigos, los dejo. Todos los datos, las cantidades y el detalle va a estar en la descripción del video acá abajo. Y no se olviden de darme un dedito para arriba si les ha gustado este video. No se olviden de suscribirse a las personas que recién están pasando por mi canal. Y nos veremos pronto en otro video con otra receta con Cocinando con Juani. ¡Adiós!